más de cao. Y Dani, pero hoy yo sí llevo de cao. De pelo. No sabes cuántas cosas necesita tu pelo hasta que te empiezan a mandar y de repente te surgen necesidades. Voy a prepararme súper rápido y me voy a la oficina, que hoy tengo día largo por delante, y la semana que viene tenemos evento muy guay. Nada mejor que tener tuppers para comer. Gracias a la Sara de ayer por la noche, que pensó en la Sara del día siguiente. Voy a estrenarme mi faldita de Nutka con estas botas. Bueno, pues ya tenemos look de hoy y me voy pitando. Día 5. ¡Qué mora, por favor! Well, I for Christmas. All the happy smiles and the wishes. Tenemos una incorporación from the lights to the mist. Os voy a enseñar cositas. Este mes viene fuerte, fuerte. Agendas anuales. A ver, déjame esta. O sea, no sabría decir cuál prefiero. Esta ilustración, como es de guay, lo mejor es el interior. Pero lo más guay que me parece es que lo ha hecho el equipo. Claro, claro. O sea, que no sea. Esto contratado. Lo han hecho Vane y Miriam, o sea, proud. Y bueno, la agenda, aparte de tener 200.000 cosas en plan to-do list, ¿cómo se llama esto? ¿Eh? No me acuerdo. Gastos. Sí, pero ¿cómo se llama? Control de gastos. Control de gastos. Tiene notas, tienes aquí para poner los cumpleaños y que no se te olviden como se me olvidan a mí. O sea, mirad qué guay son las portadas de, bueno, esta es la portada del año. Aquí estaría enero, pero cada portada del mes, mirad lo brutal que es. Marzo, o sea, esto que ha hecho Miriam, cómo es de bonita esta ilustración. No os voy a enseñar mucho para que os quedéis con un poco de intriga, pero vamos, que me encantaría enseñarosla entera. Pronto a la venta. Van a volar. Van a volar. Esta es brutal, pero esta, es que yo no sé cuál. Yo es que había decidido esta. Pero cuando he visto esta ilustración, o sea, las dos me parecen increíbles, pero es que esta ilustración... Y mira la parte de atrás esta, qué bonita es. Ahí está. Have a love a year. He vuelto, perras. Pero eras tú, que éramos adelante. Saluda, Vale. Sí, Mariana va a ser nuestro estilista. Póntelo. Ay, me flipa. Es brutal. Y le hemos alargado la correa un poquito. Y este no es una edición limitada. Sí. For Christmas, it's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you. Bueno, pues martes. Terminado. Voy a casa, que he dejado a mi portero montándome el armario de Cristóbal, que me equivoqué y lo he comprado más pequeño de lo que tenía que ser. O sea, subnormal. Team chuches con pica pica, siempre. Bueno, pues acabo de llegar a casa, ha sido un día largo. He pasado ahora por aquí porque se me había olvidado coger unas cosas y creo que ahora me voy a ir y ya no voy a volver hasta la noche porque tengo una cena. Ahora me voy, que tengo reservado un masaje desde hace tiempo y no me lo pierdo por nada del mundo. He estado a punto de cancelarlo porque quería quedar meditando, pero la verdad es que, mira, editaré después. El masaje me lo quiero dar. Esta parte del vlog está patrocinado por Castify y su colección By Artist, que me parece brutal. Y bueno, de hecho os enseñé esta funda, creo que en el vlog más uno. Llevo desde finales de verano con el Google Pixel. Y ya sabéis que yo siempre he sido muy fan de las fundas de Castify, porque además de proteger muchísimo, son súper bonitas. Y es que en la web de Castify tenéis un apartado donde están todas las fundas diseñadas por pequeños artistas, que me parece brutal que una empresa como Castify les dé como este portal y esta visibilidad, además de la oportunidad de hacer unas fundas
tan brutales. Y me encantó que tuvieran tantos modelos de funda para este móvil, porque obviamente todo lo que había visto hasta ahora era de iPhone. Aquí está la firma del artista en cuestión, que es Bondi Jane, al igual que esta otra y esta de aquí. Me parecen todas súper bonitas. La verdad es que los prints son ideales, y yo que me dedico a vender bolsos, considero que la carcasa del móvil es tan accesorio como un bolso, en el sentido de que tú lo llevas en la mano y te da un toque, te da rollito. Os parecerá una tontería, pero luego a todo el mundo le gusta tener su funda bonita. Y la verdad es que ahora que vienen las navidades me parece un regalo buenísimo para cualquier persona de tu familia o cualquier amigo, cualquier persona cercana. Son fundas que son caras, pero os lo digo yo, que he sido la chula que llevo el móvil sin funda porque queda muy bonito, y me quedé sin móvil en pleno verano. Así que más te vale llevar una funda que te proteja y que además te guste. ¿Quién más chulo que un 8 con tu móvil sin funda, que se te caiga al suelo y se te salten las lágrimas? Así que os dejo un 10% de descuento para todo Casetify. Fundas, accesorios tipo funda de AirPods, cordón para colgar, cristal templado, de todo lo que te puedas imaginar. Y os dejo abajo en la descripción el link a mis fundas, que son las más bonitas. Así que si queréis ir a tiro fijo, ahí las tenéis. ¿Sabéis qué maravilla de masaje? O sea, os juro que hacía mucho tiempo que no me relajaba tanto. Acabo de ver que me ha llegado un mail de Project Lobster para recoger las gafas, las que me gradué. Así que nada, voy a aprovechar que estoy cerca de Alonso Martínez. Las recojo, cojo un paquete de lava en Nacex, que creo que deben ser unos prototipos, y me voy a casita a seguir editando, y luego a la inauguración de Hype, que es la hamburguesería de Telmo, que nos ha invitado y me apetece demasiado. Pensaba irme directa de aquí a una cafetería, hacer tiempo y luego ir a la cena, pero bueno, cambio de planes. ¡Habemos gafas! Me acaba de llegar la mejor inversión que he hecho para Vlogmas, que es esta ventosa, para poder ponerse los cristales y no tener que hacer aquí como montañas de cosas, que claro, queda muy bien, pero uno, la cámara corre mucho riesgo, y dos, no puedo utilizar el grifo. Sin embargo, esta ventosa la pongo ahí. Mucho he tardado yo en comprarme esto. Por cierto, me lavo hoy el pelo y en el masaje, que ha sido maravilloso, me han hecho un masaje en la cabeza y me han llenado el pelo de aceite. Así que nada, mañana me lo lavaré de nuevo. Venga, voy a editar, que tengo como 5 minutos antes de irme. Coged. Esta chica guapa como hamburguesa. ¡Epa! Para hoy, ¿eh? Un itzlava por ahí. Mejor volver de Madrid, ¿no? Wow. Oye, para que te la comes entera. No, no te veo. Qué bien hemos cenado, ¿eh? Joder, la mejor hamburguesa de Madrid. Bueno, ya estamos en casa, mañana festivo, no sé todavía muy bien lo que vamos a hacer, pero lo que sí que tengo claro es que no vamos a madrugar, porque llevo una racha. Hoy me he levantado a las 6:30 para editar, que para el caso son las 10:30 y todavía no termina. Es lo que tiene enrollarse tanto en los vlogmas. Toca noche de mascarilla. Me debería poner esto. Bueno, pues un ratito de edición, mascarilla, peli, y mañana día festivo. No consigo plan mejor. Me despido por hoy y mañana nos vemos.